Vamos a comenzar eh, con el primer ejemplo, cómo hacer un comentario o cómo explicar las diferentes partes que tengo en la página web. Voy a seleccionarlo, aquí está, eh, me dedica es la página que vas a buscar, voy a buscar por ejemplo, o me voy a Actual Centro, y es Monelos, aquí está, selecciono este, Do centro aquí está centro entonces vamos a poner por caso que voy a usar esta página usala bueno pues ya estaría aquí tenía una página web de acuerdo podría escoger esta página web que están viendo todos y que estaría eh, y que estaría se grabando Podría escoger con que no se viera para nada a mi cámara, que se viera a web en pequeño, eh, posicional a donde queramos, o a metade. ¿De acuerdo? Bien. Eh, o podría hacer, clica, clicando aquí, hacer que desapareciera. Doy otra vez, esa nos aparece. ¿De acuerdo? ¿Cómo fago? Muy sincero, doy aquí que grabar. En este montoncillo 3, 2, 1. Grabando. Hola alumnos. Bueno, vamos a ver cómo podemos llegar hasta a los exámenes y hasta a los departamentos de Biología y Celosía. Esta es la página principal, como vedes Y aquí en departamentos seleccionamos donde pon Biología y Celosía. Bien. Y aquí está. Entonces, aquí como ves, metedes Mamín, saco de toro, seleccionades. O puedes acceder a las diferentes. Eh, pues eh, clases que tenemos en el departamento bueno eso fue paro de grabar esa estaría que quiero seguir grabando fácil doy otra vez y continúo probamos Venga. bien ahora voy eh, a ir a otro lado de la página voy donde pongo por ejemplo pues a, a localización de centro doy donde hay la situación de centro, estamos indo y Aquí lo tenemos cómo llegar a Monelos. Este es onderezo, este que tenés aquí y bueno, pues ya está. He sido doado. ¿Qué pasa si resulta que este vídeo no quiero eh, editarlo por completo, no quiero que se vea todo lo que acabo de decir? Pues paro, doy aquí a este botoncillo que pone una flechilla como para atrás. Y aquí parece, aparece todo o que he grabado puedo deslizarme y escucharlo Ahora mismo nos coitamos, vamos a darle un poquillo de audio. Aquí vedes que acabo de comenzar. Bien imaginemos que este último vídeo no me gusta, no me convence, que lo dicen, que lo vuelvo a grabar. Pues fácil doy ponemos aquí nuevo momento que quiero volver a grabar eh, este no sé si se aprecia muy bien vedes que eu puedo moverme ahora aquí de acuerdo entonces para qué vale esta opción pues para colocarme justo no punto lo no que estaba antes ahí eh, epa, para que no se note casi nada o salto ahí sería vale tengo otra grabar eh, ya estaríamos grabando justo no punto donde o deis antes pero vamos a ver si es cierto. Sí, vamos a ver. Lo llevo aquí. Y vedes como este tramo de aquí se ha movido más curto. A ver. Lo llevo para atrás. Bueno, pues así de fácil. Vemos que aquí tiene más posibilidades de meter efectos. Eh, vamos a ver, vamos a decirle que para atrás. Ok. Una vez que finalizamos, acabamos dándole a Don. Perfecto. Hola, Bueno, vamos a ver cómo podemos llegar hasta... Esa vemos aquí, las pistas que grabamos. Eh, podríamos aquí, pues, eh, editarlas. Recortando, acortando, ¿vale? A duración las mismas. Y aquí podríamos cambiar pues las transiciones que hay. La verdad que no hay mutación, pero bueno, podemos coger entre no transición, eh, a traición a través de blanco y a través de negro. Si quisiera hacer una. recortar en varios anacos, por ejemplo este vídeo, selecciono o duplico. e logo, pues pois, con el podría unha vez máis, pois, variar o punto no que comeza ou no que remata o que remata e no que comeza así de doado que me vale así dolle a salvar que non, cancelar que este punto quero eliminarlo, selecciono e dolle a papelerinha direct vídeo e xa está así de doado Bien, que eh, resulta que me equivoqué, quiero engañar más vídeos, fácil, doy aquí, add clip, y me dice qué quiero, grabarlo con la cámara, importar un videoclip que tenía por ahí por iPad, o incluso importar un proyecto, perdón, un clip de vídeo que tenga en otro proyecto. O sea.